Leonardo López, y el día de hoy nos toca empezar ahora sí con la tercera unidad de este curso de preparación en conocimientos de biología para el examen de ingreso a universidades nacionales. Y el día de hoy el tema es de los más impresionantes. Este, híjoles, sí les va a quedar de ver varias cosas en términos de que lo podemos hacer mucho más divertido en mis cursos presenciales o en la interacción en línea para contestar preguntas. Pero, sexo con Leo no va a haber, ¿va? ¿Ok? Sin embargo, sí podemos hablar de las generalidades, de los conocimientos biológicos que tenemos acerca de la reproducción. Y vámonos rapidísimo, te recuerdo, la idea es que tengas herramientas con que acordarte de todo y ya después en el camino irás conectando con biología, con física, con química, con todas las materias que te sirven para pasar el examen de ingreso. Entonces, vamos a tomar la reproducción. No sé si te acuerdas que es uno de los siete signos de la vida. La reproducción es la habilidad de crear a otro ser igual al original. Y en este caso la vamos a tomar desde la célula. Si te acuerdas, dicen los postulados de la teoría celular, que la célula es la unidad básica de toda la vida. Tanto la funcional, de cómo funciona, cuáles son las funciones básicas de la vida, como la anatómica, que quiere decir las partes de las que está hecha la vida, ¿sí? Además, la unidad básica de la vida también contiene la unidad reproductora. Solamente puede nacer una de otra célula, de otra célula, de otra célula. Tiene que tener una célula preexistente. Y el cuarto postulado dice que además la célula es la unidad genética de la vida. Entonces, la reproducción celular, cuando la entendemos a nivel celular, podemos entender lo que pasa en organismos y podemos entender lo que pasa en el crecimiento y desarrollo de los seres vivos, lo cual nos conecta con el siguiente signo de la vida. Y entonces es una de las más importantes por aprender. Vamos allá, ocurre en todo. Y para que pueda desarrollarse, el núcleo de la célula contiene toda la información. Esto, por supuesto, en el caso de los eucariontes, eus verdaderos, carion núcleo, los que tienen núcleo verdadero, que el núcleo lo que hace es envolver el material genético y guardarlo para poder pasarlo de herencia a herencia. Lo que estamos mostrando en la diapositiva son, por un lado, un corte así longitudinal, a lo largo, eso significa longitudinal, de la raíz de una cebolla, y sobre ella se alcanzan a distinguir coloreados en morado el tinte que se le pega a los organelos, en particular a los cromosomas dentro del núcleo. Los cromosomas es el nombre que le damos al material genético. Cromo quiere decir color y soma quiere decir cuerpo. Los primeros biólogos que tuvieron la fortuna de jugar con los microscopios empezaron a ver que se coloreaban esas partes internas de la célula y le pusieron el primer nombre que se les ocurrió: cromos, color, soma, cuerpo. Entonces, los cromosomas están hechos de ADN y proteínas. Normalmente existen varias formas en las que se presenta el ADN. Normalmente dentro de tus células, mientras están viviendo, creciendo, desarrollándose, el ADN se encuentra flotando como una especie de sopa de fideos. Cada fideo sería un cromosoma distinto, ¿sí? Y esa sopa de fideos se llama cromatina. Pero cuando la célula se va a reproducir, se empiezan a superenrollar esas cadenas de ADN y a dar vueltas alrededor de proteínas que se llaman histonas. Eso permite que el ADN se supercompacte y forme lo que los científicos llamaban cromosomas, ¿sí? Es la razón por la que normalmente en tus libros de biología se ven señaladas figuras como la que está en el centro de la pantalla, que es una especie de cuerpo con dos bracitos y dos patitas. Bueno, ese es el cromosoma, el ADN superenrollado. Miles de millones de pares de bases de ácido desoxirribonucleico, doble hélice, enrollada sobre sí misma. Ahí donde se guarda la información nos permite tener dos tipos de reproducción. A grandes rasgos, la reproducción asexual o la aburrida, la reproducción asexual, en donde no se requiere intercambio de genes, y la reproducción sexual, donde se requiere la participación de al menos dos células llamadas gametos, el óvulo y el espermatozoide. Y tú sabes que son bien importantes, porque los gametos son las células reproductivas, especialmente en seres como nosotros, los mamíferos o los humanos, ¿no? Que al reproducirnos tenemos que juntar estas dos. La unión entre estas dos células, óvulo y espermatozoide, dan lugar a una célula específica que se llama cigoto.
minuto y quiero que te acuerdes de ese nombre porque lo vamos a repetir conforme nos acerquemos a la reproducción. Así que, reproducción sexual. Existen varias formas y ocurre en muchísimos organismos. Es la más básica y la más generalizada. Es una célula madre que se divide en dos células hijas. Lo que tienen de característica estas células hijas es que las células hijas son idénticas entre sí, contienen el mismo material genético y contienen la misma cantidad de citoplasma. Si ves la animación, el material genético de las células se separa y entonces empieza a recortar la célula y ahora tenemos dos células iguales. Es súper simple. Ocurre en bacterias, ocurre en protozoarios, ocurre en algas. Y lo importante de que te lo diga es porque mientras que las bacterias son procariontes, las amibas, los tripanosomas, los flagelados, los paramecios, son protozoarios, son organismos eucariontes, ¿ok? Entonces, también puedes ver arriba uno de los dibujos donde, perdón, una de las series de fotografías que muestran la división celular en un protozoario. Segundo tipo de reproducción sexual. El primero, bipartición o fisión binaria. El segundo tipo de reproducción sexual, asexual, la gemación. Aunque inicia de la misma manera, se duplica el material genético, en lugar de repartirse el ADN de las células y los organelos de la misma manera, se reparte solamente un poquito para la nueva célula. Y esto hace que las dos células resultantes no sean idénticas. A una, que se va con la menor cantidad de información, de citoplasma, le llamamos célula hija, mientras que la que se queda con el cuerpo, la mayor parte del cuerpo viejo, le llamamos célula madre. Entonces, es un tipo de bipartición en el que una célula se queda con la mayor parte del material de la célula original y la otra se lleva uno nuevo. Este tipo de gemación tiene ciertas ventajas, porque les permite crecer pequeñitos y poco a poco irse haciendo cada vez más grandes hasta que colonicen nuevos sitios. Algunos organismos de los que hacen esto son las levaduras, que suelen ser hongos, esponjas, tú las conoces, las esponjas naturales, que son esos organismos que solamente tienen un espacio sésil de donde se están deteniendo del sustrato y que son una especie de cono que se la pasa filtrando agua todo el tiempo, y los cnidarios, que es el grupo de organismos en donde están las medusas, sí, esas que persigue Bob Esponja. Entre los cnidarios, donde están también los corales, hay un organismo muy especial que se llama Hydra. Si tú viste, si te gusta Marvel Comics, estoy seguro que conoces el mito de Hydra, ¿no? Que si le cortas una cabeza, le salen dos en su lugar. Aunque el monstruo de la Hydra en la mitología era temible, las hidras reales son como de este tamaño y justamente tienen la capacidad de regenerarse muy rápidamente. Entonces, si tú le cortas uno de esos tentáculos que se ven en la fotografía verdes, tienen la capacidad de volverlo a crecer. Y las hidras se pueden reproducir por la reproducción asexual, que se llama gemación, en donde empieza una pequeña célula que conforme va desarrollándose, gana tamaño. Tercer tipo de reproducción asexual se llama esporulación. En este tercer tipo de reproducción asexual, lo que sucede es que primero el núcleo se divide una, dos, y cuando se divide dos tenemos cuatro núcleos, otra vez más ocho núcleos, otra vez más 16 núcleos, otra vez más 32 núcleos, y en ese momento llegan a romper la membrana celular y se liberan trocitos contenidos nucleares, pero rodeados de una pequeña capita de citoplasma. Y la ventaja que tienen las esporas, porque así es como se llaman cada una de las que salen, ya no son células hijas, ya no son célula madre hija, ahora son esporas. Las esporas están preparadas para resistir periodos de condiciones extremas, muy poca humedad o demasiado alta, muy baja temperatura o muy alta, condiciones físicas extremas, calor, temperatura, humedad, todas estas cosas que podrían ser riesgosas para el organismo completo, pueden sobrevivir. Y existen montones de organismos que se reproducen por esporulación. Plantas como los helechos en las casas de las tías, como los hongos que crecen en el bosque, algunos musgos, helechos, algunos protozoarios, algas. Todos estos ejemplos
se pueden reproducir por esporulación. Entonces, de la reproducción asexual tenemos tres tipos: fisión binaria, gemación y esporulación. Acuérdate, todo el tiempo anotando porque es la mejor forma de que estudies esto tres veces y no se te olvide después, ni siquiera necesites revisar tus apuntes. Ahora, los siguientes dos tipos de reproducción asexual también son bien interesantes. Primero, la multiplicación vegetativa. Cuando a partir de un proceso de un organismo crece otro, lo hacen las plantas, es muy fácil encontrarlo en ellas. Hay bastantes ejemplos como las hiedras, donde puedes agarrar un trocito de raíz y crece otra o va creciendo por debajo y nace un nuevo organismo. Los estolones de la fresa, que son el trocito de rama que vas y siembras y puedes tener una fresa. Las estacas del rosal, cuando cortas una rosa, vas, las siembras y vuelve a crecer. O los trocitos de la vid, la planta que da uva, ¿no? O las hojas de la millonaria, esa que da planta suculenta, que da muchas hojitas, muchas, 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 y que es fácil reproducirse, que llegas al jardín, agarras una y te la llevas a otra maceta y crece. Son muy interesantes porque a partir de una parte del organismo original pueden originar un nuevo organismo. A mí en particular me gusta mucho el ejemplo que está en el centro de la diapositiva. Esa planta, mi padre me la presentó como la mala madre. Es una plantita que suelta una pequeña rama cuando está adulta y la extiende, y en la rama van saliendo nuevas mala madres chiquititas. Lo hace para poder estirar, y donde encuentre tierrita para poner a las nuevas mala madres, esas nuevas empiezan a crecer. Y me acuerdo mucho de esta anécdota porque lo que me decía mi papá es que la mala madre de mala no tiene nada. De hecho, solamente suelta las crías si encuentra un sitio próspero donde desarrollarlas. Entonces, este es un ejemplo de multiplicación vegetativa del que te puedes acordar. El segundo ejemplo de reproducción también de organismos desarrollados, y que no te lo puse en la diapositiva porque a mí no me gusta como ejemplo, pero te lo voy a decir porque a veces viene en el examen y en las guías de estudio, y es importante que lo sepas, pero no es una forma de reproducción como tal. Ahorita te explico de qué se trata. Se llama la reproducción por fragmentación. Se da en organismos que se pueden romper, fragmentar, partir en partes, y que las dos partes, en lugar de morirse, sobreviven y crecen. Hay organismos como las estrellas de mar, los pepinos de mar, algunos nidarios, como las aguamalas, ¿no? O medusas, que al cortarles una parte son capaces de regenerar el cuerpo completo. O hay organismos como la planaria, que es un gusano aplanado que parece que tiene dos ojitos al frente y una cabeza triangular. Estoy seguro que puedes encontrar fotos de él en el internet. O mejor aún, si tienes acceso a YouTube, ve a YouTube y busca corte planaria cuatro pedazos. El video que vas a ver es impresionante. Con un cuchillo agarran, cortan el gusano en cuatro partes y después de unas cuantas horas el gusano empieza a regenerarse, y al final, en lugar de terminar con una planaria muerta, obtienen cuatro planarias individuales, todas ellas idénticas a la original en material genético, pero cada una nueva. Es la reproducción por fragmentación, muy parecida a la reproducción vegetativa, solo que en la reproducción vegetativa hay una conexión con la madre, pero la reproducción por fragmentación a mí no me gusta verla como una forma de reproducción, porque no existe ningún organismo sobre toda la Tierra que ande diciendo, ven, 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 ven con tu machete, córtame para que me reproduzca. ¿Sí me explico? Es más una estrategia de sobrevivencia, de responder ante un ataque, que una estrategia de reproducción para la sobrevivencia de la especie, ¿va? Entonces, fisión binaria o bipartición, gemación, esporulación, multiplicación vegetativa y fragmentación. Las cinco formas de reproducción asexual. Vamos a pasar, que es la reproducción sexual en particular. Nos vamos a perder en esta ocasión lo que es Sexo con Leo, la sección en la que normalmente hablo de la reproducción sexual humana. Se las recomiendo, igual en una de esas la ofrezco como una conferencia en vivo para que haya preguntas e interacción. Pero se da en dos células que son los gametos, los óvulos en el caso de las hembras y los espermatozoides en el caso del macho.
¿Vale? Entonces, cuando se unen, forman el cigoto y cada uno se genera en los, en las gónadas del organismo. Entonces, las gónadas, es muy importante que aprendas a reconocerlas. Si eres hombre, son los testículos. Si eres mujer, son los ovarios. Tenemos pausa a la reproducción sexual porque lo vamos a ver con más detenimiento y cuando sepamos el tipo de reproducción que hay. Ahora, para los organismos, todo eso ocurre en todo tipo de organismos, especialmente incluye a los procariontes, pero también a los eucariontes. El ciclo celular del que vamos a hablar ahora es el ciclo que le ocurre a todas las células eucariontes. Y el ciclo celular es lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Es, tú naces, creces, te desarrollas, te reproduces y se reinicia el ciclo, ¿vale? El ciclo celular se divide en fases bien específicas. La división celular tiene dos tipos. La primera, que se llama mitosis, que es cuando las células se dividen en dos, tenemos mitad y mitad, ¿vale? Mitosis. Es súper fácil, ocurre en todas las células de tu cuerpo, en las células del ojo, en las células del cerebro, en las células de la piel, en las células de los músculos, en todas las células, excepto en las células reproductivas. Y la segunda es la meiosis, que es la división de las células germinativas. Y ambas tienen partes en ese ciclo que son muy fáciles de reconocer. Preguntas de examen. Normalmente es cómo se divide el ciclo celular. Y el ciclo celular tiene dos partes. La mayor parte del ciclo de vida, que en el gráfico lo muestro como un anillo de color amarillo, es la interfase, lo que ocurre entre una fase y otra. Y la interfase se divide en tres secciones. La sección G1, el tiempo G1, que es el periodo durante el cual la célula se la pasa todo el tiempo alimentándose y utilizando toda la energía que absorbe para crecer. De hecho, G viene de la palabra inglesa growth, crecimiento. G1 es el periodo donde la célula crece. El segundo periodo de la interfase se llama S, de la palabra inglesa síntesis, que significa producción. La síntesis es la producción de proteínas específicas para la reproducción. En particular, es el momento en el que el ADN, el contenido genético del núcleo, se crea una copia, se duplica y ahora tienes dos copias dentro de esa célula listas para reproducirse. Y el intervalo G2, que ocurre justo antes de la división, en donde se crean proteínas que le van a permitir a la célula romperse por la mitad, ¿vale? Y un periodo de tiempo más chiquito que ocurre casi instantáneamente, que se llama mitosis. La mitosis a su vez está dividida en dos partes, la cariocinesis, que es el tiempo que tarda en dividirse el núcleo para que haya dos copias del ADN, se divide en profase, metafase, anafase, y la citocinesis, que es el momento específico cuando se divide, que ocurre durante la telofase, ¿vale? Entonces, ciclo celular se divide en dos, interfase y mitosis. Interfase se divide en tres, G1, S y G2. Mitosis se divide en cuatro, profase, metafase, anafase y telofase. Una de las cosas interesantes que pasa durante la interfase, el periodo durante el que está creciendo la célula, es que la célula, después de haberse reproducido, entra en el periodo G1, ¿te acuerdas? El de crecimiento. Bueno, existen células que una vez iniciado el G1, no buscan reproducirse, entran a la etapa que se llama G0, que es una etapa en la que pues están tranquilas, nada más están viviendo, están haciendo, cumpliendo con su función, pero no se están preparando para reproducirse, ¿sí? Y cuando se preparan para reproducirse, vuelven al ciclo. G1, SG2, mitosis. G1, SG2, mitosis. G1, SG2, mitosis. Es bien interesante que en este ciclo, lo primero que quiero que te aprendas con detalle es la interfase. La interfase, que se muestra en la diapositiva en triángulos del ciclo de color gris, ocurre en la fase G1, dedicada a la síntesis de proteínas que hacen que aumente el tamaño celular, crecimiento, growth. La fase S, que es la replicación del ADN para tener dos copias de ADN, de la palabra inglesa síntesis.
Y la fase GE2, que es la transcripción y traducción de genes que codifican las proteínas necesarias para la división celular y para la duplicación de los centriolos. ¿Vale? Y luego viene en amarillo la mitosis, que se divide en dos partes. La división celular de cariocinesis, es decir, cuando el contenido nuclear se separa, y la citocinesis, cuando las dos células se parten en dos. Entonces, una de las preguntas más comunes que me hacen normalmente no ha venido en ningún examen de los que he revisado y de los que me han comentado estudiantes que han hecho el examen de admisión, pero siempre me la preguntan los estudiantes es, ¿y cuánto tiempo dura el ciclo celular? Lo más impresionante es que la división celular se puede dar en periodos de horas, ni siquiera necesita días, ¿sí? Por ejemplo, tenemos cuatro organismos en la tabla. Trypanosoma mega, que es un parásito protozoario, chiquitito, flagelado, que vive dentro de otros organismos, ¿ok? Ese, en su fase G1, creciendo la célula, puede tardar 8 horas y media. En la fase S, duplicando el contenido celular, 7 horas. Y en la fase G2, un par de horas preparándose para dividirse. La mitosis, que son cuatro procesos consecutivos, profase, metafase, anafase y telofase, ocurre en 1 hora 40 minutos. O sea, rapidísimo, esto puede ser después. Las células meristemáticas de la raíz del guisante. El guisante es el chícharo. El meristemo son ese tejido que se encuentra en las raíces, que es donde se reproducen las células para irse cada vez más abajo, o en los haces de las hojas, donde se reproducen para que la planta crezca hacia arriba sus ramas y sus hojas. ¿Vale? Las células meristemáticas de la raíz del chícharo tardan 10 horas en G1, en crecer, 7 horas en duplicar su contenido genético, 6 horas en prepararse para dividirse y solamente 2 horas en tener mitosis. Las células epiteliales del intestino del ratón, adentro de un mamífero como el ratón, duran en crecer la célula 9 horas, 7 horas en duplicar su contenido genético, 3 horas en prepararse para la división y una sola hora en dividirse. Los fibroblastos de ratón en cultivo, 8, 6, 8, 5 y 1 hora y 20. Si te fijas, ocurren periodos muy pequeños y esa facilidad de reproducirse es lo que permite que sirvan para crecer en tamaño o para recuperar tejido en caso de que haya sufrido un daño. Así que este ciclo celular está controlado por los factores de crecimiento. Normalmente los factores de crecimiento son creados en otra parte del organismo, ¿sí? Como una hormona. Y las hormonas son sustancias que se crean en una parte del organismo y que actúan en otra. Llega a la célula, el factor de crecimiento es reconocido por una proteína receptora en la superficie de la membrana de la célula y esta traduce la señal a una proteína que le dice al núcleo, ¡es hora de empezar! Inicia entonces el proceso de síntesis. Y cuando empieza el proceso de síntesis, la célula está lista para duplicar su ADN, luego el proceso G2, que es prepararse para dividirse, y luego la mitosis, que tiene profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ok? Entonces, este control es súper importante, porque es lo que hace que nosotros, mientras somos infantes, empecemos a crecer, 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 y durante los primeros 12, 14, 16 años de nuestra vida, toda nuestra energía se dediquen a aumentar de tamaño. Aumentamos de tamaño, nos empezamos a desarrollar, creamos masa muscular en el caso de los hombres, o senos y el cuerpo en el caso de las mujeres, empieza a llegar a la adolescencia. Y en la adolescencia cambia la producción de factor de crecimiento. Y en lugar de que el factor de crecimiento nos diga ahora, multiplícate, empieza a decirle a nuestros cuerpos toda la energía. Ahora, en lugar de utilizarla para crecer, la vas a utilizar para reproducirse. Y es cuando inicia la vida sexual de los organismos. ¿Por qué es importante? Porque sirve para regenerar tejidos. Por ejemplo,
tu piel normalmente en un periodo de 5 a 10 días la has regenerado completamente. Se utiliza muy rápido, en realidad la capa superior de la epidermis, la parte más externa, que son unas células queratinizadas muy duras que están cubiertas de un pigmento que se llama melanina, que nos permite producir la vitamina D, absorber calcio, viven muy poquito. En 5 a 10 días ya se han muerto y han sido sustituidas por una nueva. Y esas células que se te caen porque están muertas empiezan a juntarse en el suelo, empiezan a secarse y se convierten en polvo. Así que si tú te asomas el día de hoy debajo de tu cama y ves que está toda una capa de polvo, no te preocupes, eres tú. O bueno, lo que quedó de tu piel. Bueno, esas células se reproducen por mitosis. Si tú llegas a tener una herida, como yo que se me ocurrió agarrar mal un machete, me corté, en fin. En la herida empezaron a producirse células para cerrarla y recuperarme sin que yo me muriera. Reemplazan células que han cumplido con su ciclo o que han sufrido algún daño. Pero ojo, no todo en la reproducción celular es bueno. A veces, las células llegan a confundirse y reciben el factor de crecimiento para crecer de forma descontrolada. Se forma lo que se llama un tumor. Un tumor puede ser benigno cuando se controla y no ocasiona un daño alrededor, o puede desarrollar un proceso como el que llamamos del cáncer. El cáncer es un proceso en el que, por algún motivo físico, toxicológico o parasitológico, empiezan las células a crecer de más, 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 y ocupan el tejido del órgano en el que estaba. El ejemplo que tenemos en la diapositiva es el ejemplo del cáncer de mama. Cuando las células invaden el tejido vecino, empiezan a complicar la función del órgano. Y cuando esas células empiezan a reproducirse también en tejidos externos fuera de ella, entra en un proceso que se llama metástasis. Y la metástasis es un proceso que se desarrolla rapidísimo dentro del cuerpo, donde ya no son solo las células del órgano que estaba mal las que se están reproduciendo en demasía, sino que ya son también células del resto del cuerpo, en este caso ganglios linfáticos, nervios, músculos, y empieza a repartirse por todo el cuerpo hasta que el cáncer termina por matar a la persona. Muchísimo ojo, no todos los tumores son completamente malos. Todos requieren una atención médica, pero muchos de los tratamientos se pueden prevenir con anticipación, entendiendo que el hecho de que crezca un tumor no es natural, puede deberse a un motivo toxicológico, una lesión o un agente patógeno. Y cuando sabemos cuál es el origen, podemos desarrollarlo. De hecho, muchos de nosotros tenemos el sueño fantástico de que decimos, sí, yo voy a estudiar ciencias biológicas y de la salud porque quiero curar el cáncer. Y cuando te das cuenta que el cáncer no es un cáncer, sino que son cientos de tipos diferentes de cáncer, te das cuenta que nadie va a encontrar la cura contra el cáncer. Sin embargo, podemos encontrar cosas que pueden curar a distintos tipos de cánceres, que son comunes a uno o a otro y que nos ayudan no solo a mejorar los tratamientos, sino a hacer lo que deberíamos estar haciendo todos en el mundo. Prevenirnos, saber cómo funciona nuestro cuerpo para hacerlo funcionar adecuadamente. Y si te das cuenta, eso no es solamente de interés de los que estudiamos ciencias biológicas y de la salud, es de todos, todos necesitamos un cuerpo perfecto que nos lleve desde la cuna hasta la tumba, siendo personas integrales, fuertes, completas, sanas, capaces de desarrollar todo nuestro potencial y salir adelante. Pero bueno, mucha crema, mis tacos. Por el día de hoy, aquí le corto a la presentación de la primera presentación de reproducción para el examen de ingreso a universidades nacionales. Estoy seguro que surgirán muchas preguntas. Les pido que me contacten a través de mis redes sociales y más adelante yo creo que abriré espacios en ¿cómo se llama? Enlaces en línea en donde podamos interactuar, preguntar. Yo podría compartirles algunas preguntas de las que sabemos que ya vienen en el examen. Podría apoyarles a conceptos y cosas que no entiendan, verlos con mucho más detalle. Por el momento es todo. Me despido. Que la pasen bien bonito y nos vemos luego.